Muy buenos días, amigos de Facebook Live y de YouTube. Estamos haciendo este directo doble a través de mis redes sociales este viernes y, como siempre decimos, gracias a Dios, y de verdad gracias a Dios es viernes, que significa que llegamos al final de la semana sanos, pues con problemas y retos que resolver. Pero aquí estamos dando la batalla y haciendo cosas para estar mejor. Y es cuando hay que agradecer. Es viernes y obviamente el cuerpo lo sabe. Obviamente hoy toca. Así se dice, viernes. Y hoy les tengo un directo del que quiero platicarles. Es muy interesante. ¿Qué es la raíz del enojo? La raíz de la ira. La raíz de la rabia. ¿Qué es lo que genera que nos enojemos? Que estemos, pues, en rabia, que estemos enojados, que estemos enfermos, porque obviamente este enojo, esta ira, esta rabia, pues nos enferma. Y nos enferma de una manera grave. Déjenme nada más checar si estamos transmitiendo bien. Ya estoy con mis amigos de Facebook. ¿Qué tal, amigos? Luis Mariano, gracias. Jesús Martínez, Ana Rocío, gracias, gracias. Sí, nada más estoy checando con YouTube. Chécame, Cristian, si estás por ahí, porque la puse pública, pero a lo mejor se cambió a directa para que la pongas pública. Ya está llegando, mis amigos de Face, de YouTube. Gracias, Ismael Rodríguez, Libre Pensador, Jennifer Mavil. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Gladys Gutiérrez. Y este tema de la raíz del enojo, la raíz de la rabia, va a ser un tema fuerte y va a ser un tema controversial. Y estoy seguro que a muchos, pues, les va a parecer injusto lo que les voy a decir. Porque pareciera que hay alguien que es el culpable, y ese alguien es el responsable de mi ira, de mi enojo. Fíjense que estuve el miércoles pasado entregándoles un teleseminario que se llamó ¿Cómo hacer de ti tu mejor negocio? Lo voy a repetir mañana sábado a las 10 de la mañana, ¿Cómo hacer de ti tu mejor negocio? Sin embargo, una de las cosas que impide que tengas prosperidad, que tengas amor, que tengas salud, que estés bien, es que para crear algo, lo creas con tu mente. A ver, es simple. Para crear abundancia, la creas con tu mente. Para crear pobreza, pobreza, la creas con tu mente. Para crear amor, lo creas con tu mente. Para crear desamor, lo creas con tu mente. Para crear salud, es mucho los químicos que generas con tu mente. La gran mayoría de las enfermedades son responsabilidad de los químicos que creas con tu mente. Por lo tanto, la enfermedad la creas con tu mente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que estás creando, lo creas acá con la cabezota. Sin embargo, esa mente está enferma de odio. Esa mente está enferma de rabia. Esa mente está enferma de ira. Entonces, se le llama en la psicología a esto emociones atrapadas. Odio atrapado, ira atrapada, enojo atrapado. Mi madre me hizo, mi padre me hizo, mi pareja anterior me hizo, la exmujer te hizo, el ex marido te hizo. O sea, hay razones que tú te dices a ti mismo: hombre, pues ¿cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no voy a estar lleno de ira si me hicieron? Y entonces esa emoción se queda atrapada en tu cabeza, en tu mente, en tu hipotálamo, en tu la memoria se queda en el hipocampo, y esto está conectado a la glándula maestra, que es la hipófisis. Por lo tanto, esas emociones atrapadas todos los días, las 24 horas del día, están generando químicos que van a fastidiar tu cuerpo, afectando la salud, que van a crear químicos que te hacen sentir sin ánimo, se hacen sentir bajo y, consecuentemente, no sacas adelante los negocios, no sacas adelante el dinero.
¿no? Prefiero atacar, prefiero buscar formas de desquitarme de lo que me hicieron. Se llaman emociones atrapadas. Y esto equivale, y lo explicaba en el teleseminario, a tener cadenas, unas cadenas así en las manos y en los pies, y todo esto está lleno de cadenas, y desde ahí de estar como rodeado de cadenas que te impiden moverte, querer ser, fluir con la abundancia, fluir con el amor, fluir con la salud, y son cadenas de adicción emocional. Entonces, una de las preguntas que me hacen siempre es que ¿cómo no voy a estar así? Si mi infancia fue triste, mi papá me golpeaba, mi mamá me ofendía, mi abuela me despreciaba y me echaba de la casa, ¿cómo no voy a estar así si me enamoré de un hombre que resultó que era golpeador? Lo escogiste golpeador. No resultó que era golpeador. ¿Cómo voy a estar feliz si estoy casado con una mujer que es irritable, negativa, todo lo ve mal? No te tocó así, la escogiste así. Entonces, estás enojado. Entonces, déjenme decirles que el origen de la rabia, el origen del enojo, es que estás enojado contigo mismo. Y yo sé que cuando les digo esto a la gente le genera escozor, le genera inquietud. ¿Cómo voy a estar conmigo mismo si él me hizo? ¿Yo qué culpa tengo? Lo escogiste, tomaste decisiones equivocadas, no te fijaste, no observaste. Fíjense, yo no saben la cantidad de gentes que he visto en terapia, porque mi mamá me despreciaba, porque mi papá me odiaba, porque mi papá me pateaba, porque mi mamá me ofendía porque nunca recibí amor. ¿Saben lo que es el enojo contra los padres? Contra las personas que algún día amamos, contra esa persona que algún día amé y me casé con él o con ella, con esa persona que un día amé y me asocié para hacer negocios y ahora me defraudó y ahora se burló de mí. Se llama amor fermentado. Anoten la frase, amor fermentado. Así como fermentan las cosas y se transforman, si tú pones uvas en un recipiente, lo tapas, fermenta los azúcares de las uvas y se convierte en vino tinto. Ya no es uvas, ahora es vino tinto. El amor fermentado. Esa energía de ese amor fermenta y se convierte en enojo y se convierte en ira. Es amor fermentado. Es muy fuerte lo que te estoy diciendo, sobre todo si hablamos de nuestros padres, si hablamos de mi madre, si hablamos de mi papá, si hablamos de mi abuelo, al cual odio, al cual rechazo, con mi madre contra la cual tengo tanto resentimiento, con mi padre. Es amor que no pudo ser, es amor que tenías ganas de recibir y dar, pero no se pudo. Se fermentó y en lugar de convertirse en alcohol como las uvas, se convierte en ira, se convierte en enojo, se convierte en demandas. Voy a demandar a mí, al hombre con el que me casé, y que me dé cosas y lo quiero dejar en la ruina y quiero quitarle todo. Ese odio, esa ira, ese amor fermentado, amor que se pudrió en tu corazón. Y ahora, como las uvas se convierten en alcohol, esa fermentación de ese amor se convierte en rabia, se convierte en enojo. Se convierte en ira. Así de simple. Entonces llega una persona y me dice, estoy furioso contra mi socio porque nos separamos y se quedó con una parte de la empresa y me está demandando o yo lo estoy demandando. Estoy en la ira, en la rabia, en el enojo. Estás enojado contigo mismo. ¿Qué? Sí. Tu enojo es no haber manejado las cosas de manera diferente.
no haber tomado decisiones de manera diferente, no haber actuado de manera diferente ante ciertas cosas que pasaron en la vida. Estoy furioso, furioso contra mi exesposa, furioso contra el exmarido, furioso, lo quiero matar, quiero verlo en la cárcel, quiero que se hunda. Estás enojada contigo misma o enojado contigo mismo por no haber manejado de manera diferente las cosas, por no haber tomado decisiones, por no haber actuado de forma diferente. Y eso generó que ese amor que tenías, porque algún día amaste a esa persona para casarte con él o con ella, fermentó ese amor. Y ahora se convierte en ira, en rabia, en furia. Estoy enojado con la empresa que me despidió. Estás enojado contigo mismo por no haber actuado de manera diferente, por quizás no haberte retirado antes de esa empresa, por quizás no haber pedido que te respetaran más en esa empresa, por haber hecho decisiones en esa empresa que no hiciste, por haber tomado decisiones equivocadas, no las adecuadas, y entonces, en consecuencia, estás enojado. Estás enojado contigo, contigo mismo, contigo misma. No sabes la cantidad de clientes que han llegado en mi vida con una rabia, con un socio, con una rabia, con un proveedor, con una rabia, con alguien me hizo, ¿entiende? Yo soy inocente, alguien me hizo, yo soy víctima, alguien me hizo. Y el enojo principal, el 90% del enojo, es conmigo mismo. ¿Por qué me asocié con esta persona? ¿Por qué no tuve decisiones más sanas? ¿Por qué me permití hacer esto o aquello? ¿Y de qué manera fue que no hice esto? ¿O de qué manera fue que no hice aquello? Y te das cuenta que las decisiones que tomaste pues fueron terriblemente equivocadas. Terriblemente equivocadas. Entonces, la raíz de la ira y la raíz del enojo, cuando estés muy enojado con alguien, revisa qué es lo que te enoja a ti, contigo. Todos los socios que me ha tocado trabajar en terapia, todos que terminaron peleados, demandándose, discutiendo, con cosas hasta legales, todos están enojados con ellos mismos por no haber sabido manejar mejor las cosas, por no haber tomado decisiones que evitaran que las cosas llegaran a ese nivel, por no haber evitado ciertas decisiones o haber tomado ciertas decisiones para evitar que las cosas llegaran a este nivel. Me callé, aguanté, no levanté la mano y dije, no me está gustando, no, me callé. Estás enojado contigo por pusilánime, por no haber hecho cosas diferentes. Pero como yo no me puedo enojar conmigo, me quiero mucho, vierto todas esas emociones hacia la persona, hacia los demás. Él es el responsable de lo que estoy pasando. Ella es responsable de lo que estoy pasando. Él es la causa de mi problema. Yo no tengo ninguna culpa, ninguna. Esa persona es la causa. Y así llegan a terapia. Así llegan a terapia con una claridad mental de cómo esa persona me causó un daño, de cómo esa pareja me causó un problema, de cómo su forma de ser, su forma de actuar, sus deseos, sus anhelos, sus cosas que quería, no quería, afectaron mi vida. Mira cómo me han afectado mi vida. Y culpo a la persona cuando estoy enojado, enojada realmente conmigo mismo. Entonces, cuando me preguntan, ¿por qué no puedo crear abundancia? ¿Por qué no puedo crear una relación sana? ¿Por qué no puedo crear resultados? Porque lo creas con tu mente, creas las cosas con tu mente. Y en este momento, tu mente no está libre de emociones atrapadas. Y ante esa circunstancia, eres totalmente
meramente subjetivo, es decir, no ves las cosas como son, sino como tú las quieres ver. No como son, sino como tú las quieres ver. Y te puedes encontrar estas situaciones de una manera contundente, y cuando es con la pareja y cuando es con la mamá, es amor fermentado. Ese amor se pudrió en tu corazón, fermentó. Y así como las uvas se convierten en vino, la caña se convierte en ron por la fermentación, esa fermentación de ese amor se convierte en enojo. Estoy muy enojado porque tenía tantas ganas de vivir una relación con mi padre, con mi madre, llena de amor, llena de comprensión, llena de lo que me hubiera gustado vivir, de conversaciones, de comunicación, de apoyo, de entendimiento, mamá, papá. Porque los amaba, porque eran mis padres. Y a lo largo de la vida, todo ese amor que no pude expresar, todo ese amor que no recibí, todas esas emociones ahí, principalmente de amor, se pudrieron en mi corazón, fermentaron en mi corazón, se transformaron en mi corazón. Y el resultado de la fermentación del amor es enojo, es ira, es odio. Y observa cómo en la medida que más amé a esa persona, es más la fermentación. Es decir, es más la ira y es más el odio. En la medida que esa persona me importó, ese amigo, ese socio, al cual quería, al cual me importaba, en el cual confiaba, en la medida de esas emociones de confianza, de amistad, de compañerismo, y por eso me asocié, en la medida de esa emoción, es el enojo. La rabia es exacerbada, exacerbada, porque me importabas, porque creí en ti, porque eras alguien importante en mi vida. Y ahora, esas emociones fermentaron, ese amor fermentó, y ahora es un enojo, es una ira y es un odio terrible, terrible contra la persona. Y vienen y me dicen, ¿cómo es que no puedo crear abundancia en mi vida? ¿Cómo es que no puedo crear salud en mi vida? ¿Cómo es que no puedo tener una relación sana en mi vida? ¿Qué emociones tienes atrapadas aquí en tu mente y en tu corazón que no has liberado? Que son emociones fermentadas, fermentadas, que están creando la realidad de la vida que tienes. Siempre me dicen, ¿y qué hago? Pues no se trata, por supuesto, de agarrar un látigo y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, estoy así. No. Se trata de liberar las emociones, es decir, de observar las cosas como son. Y sí, estoy enojado con este socio, con esta socia, porque me generé muchas ilusiones. Creí que estos proyectos que ya traía en mi mente y con mucha ilusión, cuando los platicamos y hablamos de que juntos íbamos a lograr esto, aquello, me emocioné, me ilusioné. Me ilusioné, me emocioné, me entusiasmé, me llené de felicidad y de alegría y con muchas ilusiones de que esto iba a funcionar muy bien. Y cuando las cosas pasan diferentes, esa ilusión, esa esperanza, eso que hablamos, esos sueños que compartimos como socios, se derrumbaron. Y todo eso es amor fermentado. Son ilusiones fermentadas, son esperanzas, son ganas de estar mejor fermentadas. Y entonces viene la rabia contra la persona. Y quiero verla en la cárcel. Y quiero que se hunda y se pudra en la cárcel. Lo puedes lograr. Puedes meter a la persona en la cárcel.
Puedes en el divorcio quitarle las casas, quitarle los autos. Y eso quita la fermentación de tus emociones en tu corazón y en tu cuerpo y en tu mente. Eso quita eso. Te puede dar una satisfacción momentánea. Gané. Lo lastimé. Lo encarcelé. Lo dejé en la pobreza. Le quité todo. Puede ser que te dé momentáneamente una sensación de triunfo, tu ego, pero las emociones fermentadas, las emociones atrapadas, ahí siguen. Y años después, te enteras que tienes cáncer. 7, 8 años después. Porque esa rabia, esa ira y ese enojo tan fuerte que te llevó a actuar, contratar abogados, meter la demanda de divorcio y pelearse y atacarse y tener esas sesiones y usar a los hijos como instrumento de presión. Todas esas emociones siguen ahí contigo, fermentándose, el amor fermentándose, las ilusiones fermentándose, las esperanzas fermentándose, la ternura fermentándose, la sexualidad fermentándose. Nunca podrás tener una nueva relación sana. Y no lo logran. Y viene el segundo divorcio. Y más le echas ahí a la fermentación, más amor, más ilusiones, más esperanzas. Y viene el tercer divorcio y más. Y al final la persona enferma gravemente. Y dicen, tengo cáncer, llevo 2 divorcios. Uf, para. Ya sé que hay emociones fermentadas. Ya sé que hay ira fermentada. Ya sé que hay enojo. Pero la razón detrás es que tus esperanzas, tus ilusiones y tu amor fue lo primero que se fermentó y se convirtió en algo verdaderamente difícil, se llama enfermedad. Es tan fácil y al mismo tiempo tan difícil. No es difícil curar eso, es facilísimo. Es muy fácil perdonar. Son 7 pasos que hay que hacer. Perdonar, perdonar de verdad, no perdonar de ganas. Ya lo perdoné. ¿Y cómo lo has perdonado? Pues porque ya fui a la iglesia y le dije a Diosito, ayúdame a perdonarlo y sentí que Dios me ayudó y lo perdoné. No has perdonado nada porque no has trabajado con las redes neuronales, no has trabajado con las grabaciones en tu mente, no has trabajado con los recuerdos en el hipocampo, no has trabajado con las emociones en tu corazón. No, yo sé que con ganas quieres perdonar. Yo sé que de corazón quisieras, pero sin pasos específicos que muevan las neuronas, que muevan las redes neuronales, que muevan las emociones, no se puede. Y siempre me preguntan, ¿y cuánto tiempo me lleva hacer una técnica de las que ustedes manejan que se llama otorgando el perdón? Mira, si la hacemos con calma, si la hacemos despacito, te puede llevar media hora, 20 minutos. ¿Vas a llorar? Sí, vas a llorar. Y vas a tocar la tristeza, sí, la vas a tocar. Y al momento de perdón vas a sentir una emoción que jamás has sentido en tu vida, que vas a derramar lágrimas, sí, lo va a pasar, sí va a pasar. 20 minutos y se acabó. ¿Qué prefieres? ¿Llorar 20 minutos o pasarte 20 años fermentando tu vida, tus sentimientos, tu corazón, tu mente? Y luego llegar a un coach, a un terapeuta, y decir, ¿por qué no puedo tener dinero? ¿Por qué no puedo lograr mis metas? ¿Por qué no puedo tener abundancia? Porque la creas con tu mente. Pero una mente dañada, con emociones atrapadas, no puede atender otra cosa que tus emociones atrapadas. Es que quiero crear abundancia, espérame, estoy saturada como mente de emociones atrapadas. No me vengas con más sueños para que tengas más emociones atrapadas, una nueva sociedad, un nuevo matrimonio, una nueva relación de pareja. Espérame, estoy demasiado saturada para crear algo nuevo. No puedo crear porque estoy agobiada, llena como mente de emociones atrapadas. Y obviamente esas emociones se reflejarán como enfermedades.
Si puedes, acompáñanos mañana sábado en el curso teleseminario gratuito que se llama ¿Cómo hacer de ti tu mejor negocio? En donde hablo, en primerísimo lugar, cómo liberar esas emociones. Como requisito previo, como prerequisito para la abundancia. Mientras estés lleno de ira, lleno de enojo, lleno de rabia, difícil. A lo mejor puede ser que con una muy buena estrategia generes abundancia, pero como tu odio está ahí, difícil que generes salud. Empiezas con diabetes, empiezas con problemas de riñones, empiezas con problema de hígado. ¿Por qué diabetes? Porque diabetes es ya no hay dulzura en mi vida. Pues, ¿cómo haber dulzura en mi vida si tengo amor fermentado? Empiezas con problemas de riñones porque los riñones son ira y enojo, pues estoy muy enojado. Empiezas con problemas en el hígado porque la voluntad se ve afectada y ahí es el órgano de la voluntad. Entonces, a lo mejor generas mucha plata, pero no vas a generar salud y mucho menos amor. Una relación donde no tengas que comprar el amor, que se dé. Estoy diciendo cosas muy fuertes. Veo a esos hombres altamente exitosos. Tienen una esposa, tienen dos amantes, tres. Están comprando el amor, porque pueden hacerlo. Más bien, creen que están comprando amor, porque esas personas, en cuanto les dejes de dar dinero, desaparecen de tu vida, porque nunca te amaron, nunca. Entonces, es tan fácil y tan difícil. Yo les invito a que si de verdad quisieras hacer un cambio en tu vida, puedas convertirte en un facilitador de procesos de cambio, para ti y para los demás. Tengo una escuela que se llama Escuela Superior de PNL y no es por hacer publicidad, pero ahí tengo cientos, no, ya miles de alumnos que han salido de ahí y dicen, mira, yo no me dediqué a ser facilitador porque no quería estar ayudando a la gente, pero que mi vida cambió al mil y que me limpié y que ahora soy exitoso, lo logré. Pero algunas personas dicen, y si aparte de lograrlo me pongo a hacer y dar asesorías y ganar dinero por ello, pues está muy bien, muy, muy bien. Estaba haciéndoles unas cuentas de un cliente que puedas atender al día, uno, y le cobres $50, que es más o menos un precio bajo. Y el cliente, ¿cuánto? Por quitarte todas esas emociones que te pueden generar un cáncer, ¿$50 es mucho dinero? Claro que no. Pero baja el precio si quieres. Yo hago cuentas para que matemáticamente me sirva. $50. 5 días a la semana son $250. Trabajando de lunes a viernes, porque yo no voy a trabajar en sábado. Lunes a viernes, $50. $250. 5 por 5, 25. Por 4, $1,000. ¿$1,000 te ayudaría a mejorar tu economía? Y hacerlo desde tu casa, porque esto se hace por internet. Y con el tiempo puedes poner un gabinete y tener clientes y atenderlos cara a cara. Pero ahorita por internet está muy bien. Así que es www, Escuela Superior de PNL y conoce. Y otra cosa, o sea, vamos a suponer que tú no tienes ganas ahorita de ser un facilitador, un coach, o no tienes las posibilidades. Yo te diría, ve a la escuela porque tenemos una clase gratuita que es de primer nivel, no te cuesta nada, la tomas, pones tus datos, tu correo y tu nombre y la tomas. Luego tienes una sesión de coaching donde haces la rueda de la vida, contestas todas las preguntas y se te da una sesión de coaching por parte de Elsa. Elsa es, aparte de ser mi esposa, es doctorado en coaching. Para mí es la mejor coach que conozco, aparte de mí. Nada, ella es doctorado, yo lo tengo doctorado en coaching. Teóricamente tiene mucha más información que yo. Entonces, amigos, las sesiones con ella. Y tengo ahí un regalo que te puede ayudar mucho, que es un ebook, es un reporte que se llama El Manifiesto del Éxito. Entonces, con solo ir a la página, te llevas una clase gratis, como las que están adentro de la escuela. No te cuesta nada. Y luego te llevas una sesión de coaching, no te cuesta nada. Y luego te llevas el manifiesto del éxito, no te cuesta nada. Entonces, aprovecha, si en este momento tu situación financiera no te permitiera,
Toma esos elementos que por el momento te van a ayudar bastante y no dejes de estar en estos directos. Así que gracias, amigos. La verdad es que me siento feliz de compartir estas ideas con ustedes. Y cada vez que estés enojado con alguien o con algo, pregúntate, ¿qué me enojo? ¿Qué me enoja de mí mismo ante eso? Me enoja haber confiado. Estoy enojado conmigo por confiado. Me enoja haber creído en que el proyecto era viable. Estoy enojado conmigo. Pero no para que el otro lo perdones, porque el otro no necesita tu perdón, sino para que tú te liberes, para que tú limpies tu mente. Ok, amigos, y eso limpia tu salud, limpia tu cuerpo y limpia todo. Gracias, amigos de Face, Cintia, Mariela, gracias, Rumbago, Chacha, gracias, Antono Manríquez, gracias, gracias. Muchas gracias. Ojalá esta información, póngale compartir, póngale like. Fíjense, toda esta información es muy buena, independientemente de todo. Y cuando le pones like y cuando le pones me gustó, cosas así, en ese momento, el algoritmo de Facebook y de YouTube valora mucho eso y lo valora muchísimo. Y entonces se comparte más estos videos y gente que ha llegado a mis cursos, dice, yo lo encontré porque alguien que estaba en su lista me compartió un video suyo y ahí empecé a seguirlo y me ayudó mucho, doctor, y ya vine al curso nada más para agradecerle porque ya tengo 5 años escuchándolo y tomando terapias prácticamente gratis. María Mora Rey, gracias. Gracias, Wilma Méndez, Julio Duarte, gracias, gracias, gracias. Y les agradezco que compartan entre sus amistades, sus amigos, le den like a los videos para que más gente escuchen este mensajito. Este mensajito, con que escuchen eso y aprendan y digan, estoy enojado conmigo mismo, me perdono. Y ya, porque el otro no va a afectar mi salud, porque el otro no tiene por qué afectar mi capacidad de amar, porque el otro no tiene por qué afectar mi prosperidad y mi éxito. Y si yo mantengo esa energía de odio hacia esa persona, no voy a ser exitoso, no voy a estar sano y no voy a ser feliz en mi vida. Y no vale la pena, no vale la pena. Elijo perdonarte. Gracias, Dinora Herrera, Rumbago Chacha, Carolina Rojas, gracias, Angélica Pulido, Lorena Álvarez, gracias, gracias. Nos vemos, amigos. Compartan, por favor, y el lunes nos vemos. Y acuérdense, es viernes, el cuerpo lo sabe, hoy toca. Gracias, amigos de Facebook. Ahora me despido primero de mis amigos de Facebook y voy a despedirme de mis amigos de YouTube. Telma, gracias, Telma Caicedo, Sofía R., Judy Godínez, gracias, Luz Flores, Elena Cruz, gracias. Dice Jennifer Mavil, gracias. Jennifer Mavil es una instructora, ya vio cursos y tiene su programa de TV. Y gracias por tu comentario. Dice que para ella fue prepararme un antes y un después. Gracias, Jenny. Lo valoro mucho por tu calidad de instructora y tu trabajo, cómo has crecido también. Yolanda Hidalgo, gracias. Florencio Ángeles, gracias. Rosario Bravo, gracias, gracias, gracias. Melissa Bayona, gracias. Isabela Martínez, Nora Elena, Ángeles Delgadillo, gracias. Lucero y Tandewi. Ok, los dejo. Saludos a todos, los abrazo a todos. Póngale compartir, póngale like para que cuando otras gentes abran su YouTube aparezca en el panel de videos. Ahí este video está generando atención. Y si alguien escucha esto y en este momento está en una etapa así, es luz en la oscuridad de un túnel, lo que con ese like le estás dando. Gracias, amigos. Nos vemos el lunes. Bye bye.